Fernández. No responda la pregunta. La tía de la verdad, yo le ofrezco la consecuencia que quizás esta vez sirve como salvavidas. ¿Quién le dice? Claro. Hoy lo tenemos acá Beluto, que viene de presentador oficial, lanzó su nuevo libro, Mauricio Macri, en la preventa, el expresidente de la Nación. Lo que le propongo como consecuencia es que agarre su celu, lo busque y nos muestre el último mensaje que compartió con el expresidente Macri. Bueno, no sé si es un mensaje. Antes, ¿hablo ya? Sí, puede responder la verdad. ¿Qué eligió? ¿Consecuencia? Claro. ¿Verdad o consecuencia? Voy a responder lo del último mensaje, es un mail. Consecuencia. Qué difícil que elegir el mejor ministro de Economía. Exacto. Era difícil. Es que tengo que decir que los dos fueron dos troncos. ¿Qué quiere que diga? Dale, vamos con la consecuencia. Esperá que lo busco. Sí, a ver, mientras lo busca. Entrada. ¿Qué está buscando, el WhatsApp? Le voy preguntando, ¿cuánto hace que no habla con Macri mientras lo busca, no? No, hablo ahora hace un tiempo, pero hablo. Porque hubo un momento que no hablaba. Te digo esto. Es de ayer, mirá. A ver, reciente. Es de ayer. Es la invitación a... ¿Ah, lo invitó? A ver. Al libro. Es la invitación al libro, sí. Acá está. No se ve. No, adelante su cara tiene que ponerla. ¿Qué tengo que hacer acá? Le tiene que tapar. A ver, si llegamos a verlo. Perfecto. Pero es un mail. Lo puedo mostrar porque es una invitación. Sí, si no, yo estas cosas no las hago, aclaro. Pero tengo eso código. Es un mail. Yo le pregunto el WhatsApp. No, WhatsApp ahora, a ver, no me acuerdo. Puede ser haber sido algo de fútbol, ¿eh? No importa. Pero no lo puede leer. Déjame que vea si puedo. El mail es un mail formal, lo está recibiendo toda la dirigencia. El kirchnerismo no lo está recibiendo, pero en general lo están ¿Vos recibiendo. ¿Vos decís que si lo recibían, irían? Bueno, no creo. Del día del cumpleaños del presidente Macri. Ese fue mi último WhatsApp. ¿Qué le puso? Para el cumpleaños. Fue saludo de su cumpleaños y él me responde. Está acá, pero no sé cómo poner esto. No, léalo. Nada que no se pueda mostrar. A ver, ¿cómo? Ay, me voy ahí está. Al otro lado. Léalo. Ahí está. No llego a leerlo. Ahí está. Estimado amigo, lo lees. Buen día, estimado amigo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué? Nada raro. Pasala bien y terminá bien. Nos vemos a tu vuelta, porque estaba afuera. No tengo secreto. ¿Había un emoticón melconiano o un emoticón Macri era? ¿Cómo? Un sticker. Era un sticker, es verdad. ¿Había un sticker de melconiano ahí? No, porque él me contesta en un audio y yo le hago así con el pulgar. No voy a pasar el audio. Pero ustedes grábense en la cabeza. Va a hacer falta. Mucha credibilidad, mucha honestidad, mucha decencia, mucho basta de doble discurso, mucha empatía, mucha emocionalidad. La gente está podrida de todos los eslogans, chanta, oportunista, ¿no? ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente se embola con esas cosas? Sí, entonces, está claro. Lo que la Argentina tiene hambre es de que se le encuentren soluciones a sus problemas, sin mentirle, diciéndole las cosas, sin doble discurso. Entonces digo, y te digo, tenés que estar con ese cuero preparado en la Argentina, porque tenés que tener la cola muy limpia, ¿no ven que es un chiquero? Entonces, tenés que estar no dispuesto a aguantar, sino a resistir aunque te quieran manchar.